Hola, sweeties. Bienvenidas una vez más a su canal Sweet Nails. Mi nombre es Caroline Barra, por si es la primera vez que me visitas. Te voy a compartir en este video, además de un diseño que vamos a estar realizando, cómo es que yo preparo mis uñas naturales para poder practicar en ellas, para poder grabarles los videos sin lastimarme, sin tener que limar y sobre todo quitarme el set completo después de haber realizado una aplicación. Y mira, yo cuando retiro mi uña acrílica se viene toda completita, entonces perfectamente la puedo pues darle un acabado más lindo para poder guardarla y así hacer mi muestrario, ya sea que lo pongas en algún lugarcito para que luzca en tu área de trabajo y así lo puedan apreciar mejor tus clientas, o bien esta misma uña completa se las puedes poner a las manitas de práctica, las manitas realistas que nos venden de silicón, y pues las puedas exhibir todavía más lindo. Yo tengo un video en donde ya les había hablado del paso a paso más a detalle. Ahorita solamente te quiero enseñar, para las que son nuevas, que voy a estar utilizando simplemente es un esmalte transparente. Pero este esmalte no es delgadito ni muy líquido, es un esmalte que está pesadito, y al momento de aplicar la capa me aseguro que sea una capa pues no tan gruesa como para que se tarde demasiado en secar o como para que se arrugue, pero sí le doy ahí una cantidad generosa. Entonces yo aplico así como un esmalte normal, yo le aplico de 3 a 4 capas para poder después empezar a aplicar mis uñas, ya sea de acrílico, de poligel, también pues con cualquier sistema lo hago, igual con cualquier técnica, con forma para escultura, con molde, con tip, ahí sí no es ningún problema, lo puedes utilizar. Lo he usado, incluso esta preparación la he llegado a aplicar utilizando gel de construcción. Y no batallo, lo único es que sí, pues hay que hacer la cuestión del precurado para no tener esa sensación como si nos estuviera quemando. Esta sensación de calientita, que bueno, ese es tema de otro video que ya les he explicado. Mira, aquí estoy aplicando la segunda capa porque yo en estas uñas ya tenía previa la primera. Y pues simplemente eso es lo que voy a estar haciendo. Y me aseguro también de limpiar mi piel, porque ustedes no sé si han llegado a notar en mis videos que se viera como si no selló bien la cutícula, pero, o como si tuviera pielecita o exceso de cutícula o qué sé yo. Pero mira, quiero que vean aquí, espero que sí lo puedan apreciar, que como trae tantas capas de mi esmalte transparente, entonces ahí se alcanza a ver. Esto es lo que ustedes pueden llegar a ver, como si mi cutícula, les digo, no estuviera bien sellada, no estuviera bien limpia, o tuviera exceso de piel o de célula muerta. Pero es simplemente eso, es el esmalte transparente que pues doy muchas capas, y en esta zona no me permite sellar bien la cutícula, como en algún trabajo que yo les he llegado a compartir en una aplicación desde cero. Ya ahora sí, para dejarla, ahí ya es otra cosa, ahí ya cambia. Pero mira, para tus muestrarios, ¿cómo se la quitas? Pues simplemente así, le limas suavecito, y ya ahora sí el tip o el set te va a quedar pues bonito. Pero eso es lo que alcanzan a ver de repente en mis videos, ¿ok? Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo una aplicación pues ya real, vamos a decirlo así. Y esto es lo que hago, sweeties. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando estos productos en el fondo, que son de la marca PSStar? Pues porque ya saben que con ellos tenemos un cupón de descuento. Yo me estuve ordenando estas herramientas, dentro de ellas pues es corta uñas, que está padrísimo, la cabecita es giratoria para que sea un, no sé, tener como un mejor y fácil control al momento de realizar el corte. Y yo me estuve realizando mi manicura combinada. Y quiero que vean cómo me quedó aquí la parte de la cutícula. Espero que sí se aprecie bien.
cómo me quedó de bonita, de limpia. Y yo estuve utilizando estas tijeritas, por eso las tengo aquí afuera. Estas son la 924P, este es el modelo. Y esta es de 21 milímetros de largo. Vean, está bien puntiagudita. La verdad es que yo no batallé, no me corté para nada. Y eso que al hacer manicura no tengo tanta experiencia. Porque pues obviamente cuando grabo videos no me estoy preparando constantemente mis uñas, realizándome una preparación desde cero. Pero ahorita sí lo quise hacer para poderles enseñar. Aparte pues traer mis manos un poquito más bonitas, pero para poderles enseñar cómo hago yo la preparación. Ahí ya voy por la segunda capa y ahorita ya que sequen voy a dar la tercera. Cada capa, paréntesis, en desmalte la dejo que seque bien, bien, ¿ok? Este esmalte que yo tengo es de secado rápido. Tú puedes utilizar el que tú tengas, nada más asegúrate que la consistencia sea muy pesada, ¿ok? Y estas otras tijeritas yo también ya las usé en videos que a lo mejor ustedes ya lo estuvieron viendo probablemente. Esta es la 912P, pero estas también trabajé súper, súper facilísimo. Las tijeras son de cobalto y acero inoxidable. El diseño está padrísimo, la manera de agarrarlas también facilísimo. El afilado de cada una de ellas, genial. Te digo, yo no batallé para nada, mira, cómo quedaron muy limpias mis cutículas. Y no traigo ningún corte ni nada. Eso me pudo haber encantado demasiado el que yo pudiera manejarlas facilísimo, y es porque estas tijeritas, vean, no están rectas, están curveadas. Entonces al momento de posicionarla e ir haciendo el corte, la verdad es que solamente ocupas la puntita de la tijera e ir haciendo el corte te facilita tanto el tener una buena visibilidad para no pasarte del área. Y pues lo importante, no lastimarte ni a ti ni a tu cliente. También estuve utilizando mis empujadores de cutícula, que este es el que más me ha gustado. Este es el 320 Pro, que es pues como de los normalitos, pero me gusta mucho porque esta zona está un poquito más gruesecita, no sé si la ves. Entonces al momento de estar empujando la cutícula me ayuda bastante para no lastimarme, para cuando llego a la parte de tocar la piel, pues mi clienta no sienta ninguna molestia, o yo en este caso, no sentir ninguna molestia y hacerlo facilísimo y poder llegar perfectamente hacia estos lados. Acuérdate que es bien importante que nuestras herramientas las esterilicemos y las estemos turnando de mano en mano si tú te dedicas a esto. ¿Qué quiere decir? Que yo te recomiendo que, por ejemplo, si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo 3 citas normalmente, 3 aplicaciones durante el día. Pues bueno, ten 3 tijeritas, ¿no? 3 empujadores de cutícula, 3 corta uñas y así. Para que utilices un kit en cada clienta. Entonces, después de haber terminado la aplicación, pues ya ahora sí te pasas, utilizas otro. Y al final de tu día esterilizas todas las herramientas. Y así vamos a evitar tener algún tipo de contaminación cruzada. Y estamos trabajando con productos de muy buena calidad. Te digo, estos son de acero inoxidable, entonces no se te van a maltratar. Los puedes utilizar perfectamente en los aparatos estos que emiten luz para poder esterilizar. Los puedes utilizar también en los aparatos que traen como unas perlitas que también esterilizan. O bien, como yo lo suelo hacer, con algún líquido especial. Y pues nada, Suiris, eso era lo que yo les quería compartir. Aquí ya llevo 3 capas, yo creo que así lo voy a dejar. Depende cómo me doy cuenta yo si le doy 3 o 4 capas, es que tan gruesecita vea yo la capa entre cada esmalte, entre cada aplicación. Entonces yo creo que ya sí con eso, y ahora sí voy a proceder una aplicación. Y les quería compartir en este video una, pero yo creo que va a estar muy largo. Mejor hasta aquí lo dejamos. Para poder conseguir sus tijeritas o sus herramientas para hacer su manicura
o manicure, les voy a dejar el link de la página PS Star, es este, www.mypsstar.com. Les dejo el link en la cajita de información y les dejo un cupón de descuento para que lo puedan aplicar en sus compras. Hacen envíos internacionales y pues bueno, para que vayan y lo chequen. Estoy fascinada. Acuérdense que yo las quiero mucho. Les dejo un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.